Bien, amigos, nos encontramos justamente en los exteriores de la comisaría para esta tarde, el día de hoy, todos los familiares del señor Eugenio Chávez para poder exigir justicia luego de que se diera a conocer el día de hoy la trágica noticia del fallecimiento del señor Eugenio. Por favor, porque él se ha ido a la fuga, él debe hacer justicia. Claro, pues, queremos justicia, que no se quede así. Porque es un ser humano. Porque es un ser humano, porque no mereció que lo quiten la vida así, de esa manera, y que dé la cara, y que la muerte no quede impune. Eso es lo que venimos acá, porque toda la familia quiere que se haga justicia y no quiere su muerte impune. Eso es lo que queremos, justicia. Que la fiscal ordene de una vez la pronta detención de ese sujeto, que hace libre. La fiscal inmediatamente que dé la orden de captura, por favor, para ese señor, ya que el señor no merecía la muerte. El señor venía todos los días a Cartavio y el muy imprudente lo mató. Entonces pedimos justicia, por favor, para que todo esto, el de la cara, hasta el día de ayer el señor nunca apareció. Estuvo borracho, no quiso hacer sus análisis de dosaje etílico. Entonces, nada, nunca se puso derecho, nunca lo auxilió, lo dejó como un animal tirado ahí. Entonces, esperemos que la policía, las autoridades de acá de Cartavio y la fiscal ordene inmediatamente la captura de ese hombre, por favor. Hoy día les han dicho que va a venir la fiscal, ¿no? Nos han dicho de que va a venir la policía de tránsito para verificar allá donde han sido los hechos y la fiscal inmediatamente dé la orden de captura. Justicia, eso es lo que queremos. Queremos justicia, que no se quede impune, que siga, que manden su orden de captura. Que podría ser un familiar de ustedes. Cualquiera puede pasar. Que la muerte sí no quede impune. Porque los todos no se compren por un poco de dinero. Así es. Que piense que tienen familiares igual que nosotros. Es un empresario, todos lo conocen acá, el señor, y evade su responsabilidad. Después de que hace ese accidente, regresa, toca el cuerpo de mi tío y lo deja abandonado y se huye y esconde su carro en una cochera para que la policía recién vaya y lo saque. Después de 10 minutos, el señor pasa nuevamente en una mototaxi a preguntar qué cosa ha sucedido con el señor, a dónde lo habían evacuado. Eso no puede ser, somos cartaminos, todos nos conocemos acá. Y nosotros lo que reclamamos es justicia, que el señor pague por esa situación justicia, que él ha hecho, ¿no? Justicia, ojalá que la fiscal tome cartas en el asunto justicia, y esta situación no quede impune justicia, para todos los cartaminos justicia. Acá. También como nosotros tampoco no podemos quedarnos en el vacío, ¿no? Mis primos míos están... viven en Chile, él ya llegó, yo también he estado acá apoyando, ¿no? Lo que pasa es que es indignante lo que pasa, porque el señor, después de abandonar este hecho, a mi tío lo llevan, como repito, a Chocope, y de Chocope, por su gravedad, lo trasladan al regional. Después que ha pasado toda esta situación, el señor ha tenido que asesorarse, él, el que ha cometido, este señor Olivares, José Olivares, más conocido como Pepe, se ha asesorado de su abogado y ha mandado a su hermana al hospital para hacer un escándalo, un show, y que de él sacarlo a mi tío del hospital regional a una clínica. Eso es imposible, porque las camas UCI están escasas y mi tío logró conseguir. Nosotros también tengo familiares que son abogados y están apoyándome en esta situación. Ahora, lo que ha venido la policía es hacer un acto a complementar lo que la policía de acá de Cartavio ya ha hecho. ¿Para qué? Para que toda esta situación, la fiscal tenga conocimiento, ya tiene conocimiento del fallecimiento de mi tío, y se ejecute su captura de este señor, porque creo que tiene intenciones, o no sé si sigue acá en el Perú o ya se fue, porque el señor pues tiene visa para que se vaya a España, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico, ¿no?, que nos falta ahí? Hematomas, sí, y fracturas, paro cardíaco, no, ya no resistió, ¿no? Así es, le ha destrozado el cráneo, ¿no? O sea, el impacto ha sido fuerte, ¿no? Y es más, el señor sabe con quién se ha comunicado, el señor ha regresado y el señor no da la cara, porque estos han venido ebrios, han venido del charco, han amanecido tomando y este señor se ha quedado dormido. Esa es la verdad. ¿Por qué no da la cara? Debe serse responsable. Cuando uno tiene un vehículo, sea una moto, sea un carro, tiene que serse responsable. Bien, esas son las palabras de los familiares que en esta tarde han llegado a los exteriores de la comisaría para poder exigir justicia por la muerte del señor Eugenio Chávez. Como el día de ayer informábamos, lamentablemente este accidente que se registró al ingreso de Cartavio. Están esperando también
que se puedan dar las investigaciones correspondientes.